Vamos a iniciar entonces ahora esta recorrida que nos va a llevar a centrarnos en la historia de la Reforma. Este primer módulo, aunque es repetitivo de lo que dijimos el otro encuentro que tuvimos, no va a ser ni de historia ni de filosofía, aunque vamos a andar tocando esas cosas. Lo que queremos es ver qué cosas así, qué hitos importantes en la Edad Media hay, que son la herencia que va a recibir en sus manos Lutero. Por eso lo vamos a mirar. Porque, bueno, de última, todo el pensamiento occidental tiene sus raíces por ahí, ¿no? Hasta nosotros mismos llegan estas herencias y por demás valiosas, ¿no? Así que vamos a empezar con pensar un poquito qué se entiende por la Edad Media, ¿no? Y acá es un problema de los historiadores, de seguro. Los secundarios nos han dicho que bueno, la Edad Media comienza ahí en el 476 con la destitución del último emperador de Occidente, Rómulo Augusto, y por Odovacro, el Érulo, y termina en 1453 con la caída de Constantinopla en manos de Mehmed II, el sultán turco. Bueno, estas son las cosas de los historiadores, cómo lo periodizan, allá ellos, como no soy historiador, que con esos líos se pelean los historiadores. Pero más o menos ahí estamos hablando del siglo V al siglo XV, ¿no? Un periodo bastante largo, que pasan muchas cosas y hay muchos cambios a lo largo de ese tiempo. Sin embargo, si ustedes se van a bibliografía que habla del pensamiento medieval, lo hace arrancar más temprano, ¿no? Lo hace arrancar en el siglo II, ¿no? Porque justamente una parte del pensamiento medieval tiene sus raíces allá. Así que nosotros vamos a trabajar con esa periodización. Vamos a arrancar del siglo II, o sea, vamos a pensar que nuestra historia del pensamiento medieval va a ir del 100 al 1500, básicamente. Es decir, estamos en el segundo siglo de nuestra era y llegamos ya a los tiempos donde Lutero era un mocoso, ¿no? Un mocoso que la madre le daba unos sopapos cada vez que se portaba mal. Más o menos esa va a ser nuestra periodización. ¿Y qué vamos a entender? Y esto es importante, ¿qué vamos a entender por el pensamiento medieval, ¿no? ¿A dónde va el pensamiento medieval? Bueno, el pensamiento medieval va a ser esa reflexión filosófica producida en este tiempo, queda medio redundante, que lo importante en esto está marcada por una gran relación entre la filosofía clásica y el pensamiento, y acá nosotros nos vamos a centrar en uno solo, el pensamiento cristiano, pero también con el pensamiento judío y con el pensamiento islámico. Evidentemente nosotros no nos vamos a dedicar al pensamiento ni judío ni islámico, no, nos vamos a centrar en el pensamiento cristiano, pero va a existir una filosofía medieval judía y hay grandes exponentes importantes, ¿no? Por lo menos citemos un nombre para honrar grandes pensadores, Maimónides, ¿no? Y dentro de lo islámico podemos citar a Averroes, por ejemplo. No tomé estos ejemplos de gusto, sino porque ambos nacieron en la misma ciudad, en la ciudad donde nació Séneca, en Córdoba, ¿no? Córdoba en el sur de España, ¿no? No la Córdoba de Capilla del Monte, por supuesto, ¿no? Así que, fíjense, este periodo va a tratar de avizagrar el pensamiento clásico de Grecia, de Roma, con estas nuevas visiones, el cristianismo, bueno, el judaísmo no es nuevo, ¿no? El islam, pero va a tratar ya digamos, el avizagramiento entre pensamiento judío y filosofía griega es más viejito, ¿no? Eso ya tiene, pero en la Edad Media también se va a desarrollar.
Entonces vamos a arrancar con este siglo II, ¿no? Y esta necesidad, y por qué los cristianos, ¿no?, tienen esta necesidad de empezar a tomar elementos o a trabajar con este material que es el pensamiento clásico, el pensamiento que han heredado o que la sociedad tiene, que viene de siglos de Grecia fundamentalmente, y también el pensamiento de los pensadores romanos, ¿no? Y vamos a ver que al final de este periodo, ¿no?, pero eso lo vamos a ver la próxima, de vuelta vamos a tratar la humanidad va a tratar de hacer, o Occidente, por lo menos, una recuperación de justamente del pensamiento clásico allá en el Renacimiento, ¿no? Vamos a partir de acá y vamos a volver ahí. Así que el pensamiento clásico no es una cosa, las humanidades, no es una cosa nimia, es bien importante, por lo menos para nosotros. Yo no sé si en otros lados, nosotros somos herederos de la cultura occidente y esas son, por lo menos, nuestras raíces. Y ahora voy a hacer algo que no suelo hacer, no es nada reñido con la moral ni las buenas costumbres. Pero que me cuesta hacer un poquito, espero unos segunditos. Quiero, a ver si me sale y no hago un mamarracho, que creo que sí lo acabo de hacer, gente. A ver. Ahí va. ¿Lo logré hacer? Sí, se ve el mapa. Sí. El mapa, ahí está. Sí. Bueno, Perfecto. este es el mundo donde vamos a arrancar esta primer periodización del pensamiento de la Edad Media, que es el que llamamos la patrística, ¿no? Que se va a desarrollar básicamente del siglo II al siglo V, ¿no? Y nace en este contexto. Miren, eso, que ustedes reconocen claramente, es Europa, mar Mediterráneo ahí en el centro. Es el Imperio Romano del siglo II, ¿no? Un Imperio Romano que está en un buen momento, va a llegar a su máxima extensión, ¿no? Sobre todo acá en esta zona. ¿El cursor mío se ve? Sí, se ve. Ah, bien, bien, bien. Bueno, en esta zona acá, que es la Mesopotamia, va a llegar, van a haber avances. Se van a perder enseguida, ¿no? Trajano los conquista, muere y Adriano firma la paz y vuelve, pero este es el mundo romano. Este es el mundo romano, un mundo que ya está a esta altura, ya está polarizado, ¿no? Es un mundo que toda esta región oriental tiene una cultura diferente y vamos a ver que van a evolucionar diferentes de Occidente. Acá predomina el uso del griego como lengua franca. Y el occidente, por supuesto, es latino. En este mundo, en este mundo nació y se expandió el cristianismo, ¿no? Y bueno, de historia, no vamos a hacer historia de la iglesia, pero ustedes saben que los primeros tiempos, el cristianismo, cuando ya es más emergente, más visible, comienza a ser perseguido, ¿no? Y bueno, es necesario dar razón de la fe, ¿no? Justificar que no son locos, no son sediciosos, por ejemplo, porque eso es una de las acusaciones que se le hacen a los cristianos, ¿no? De sedición contra el imperio, ¿no? Y bueno, por ejemplo, tenemos un pasaje que me parece que es interesante leerlo. 3:15, lo conocen. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. De seguro esto ya alguno se dio cuenta que esto es de Primera Pedro, ¿no? Y bueno, esto ya es el punto de partida del primer trabajo que hacen estos pensadores, ¿no? Que en realidad lo tienen que hacer por una necesidad de defensa, ¿no? Entonces, estos primeros padres son los que se llaman los padres apologetas, ¿no? Porque hacen una apología de la fe. Defienden la fe ante la hostilidad de la sociedad
Y uno de ellos, vamos, también en esto de decir nombres, más que recordar una sarta de nombres, por lo menos reconocer los grandes pensadores y los que han dado puestos cimientos importantes, como por ejemplo Justino Martí, ¿no? Justino es que muere mártir en el 165, ¿no? Así que fíjense, mediados del siglo II. Es decir, uno de los que comienza esto de tratar de hilar el pensamiento clásico con la fe para demostrar que no es ninguna locura, para demostrar que son personas razonables, personas pensantes, ¿no? Y esto se va a seguir, se va a desarrollar mucho más en Oriente, y van a haber una lista de nombres muy importantes y escuelas de pensamiento sumamente importantes, como por ejemplo la escuela de acá, por acá desemboca el río Nilo, ¿no? Esto por acá es el delta del Nilo, está la ciudad de Alejandría, ¿no? Ahí va a haber una escuela de pensamiento muy, muy, muy importante, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, y es interesante, este señor Clemente de Alejandría, ¿no? También un hombre de la segunda mitad del siglo II, que, miren qué interesante lo que dice Clemente, ¿no? Que de alguna manera la filosofía griega prepara la revelación de Cristo a los paganos, ¿no? Y así como el Antiguo Testamento prepara esto para los judíos, ¿no? O sea, la verdad está ahí, ¿no? La filosofía griega va a terminar apuntando hacia Cristo y va a permitir que los paganos puedan abrir sus ojos a Cristo, a esta novedad de Cristo, ¿no? Cosa bastante, bastante interesante, o sea, no es opuesto, no ve una cosa terrible, demoníaca, lo pagano, ¿no? Es el camino, para él era el camino que Dios había puesto para que los paganos pudieran acceder a la revelación, ¿no? La filosofía, ¿no? Interesante. También en este otro personaje muy importante de la escuela alejandrina, es un señor, Clemente Santo, sí. Este otro señor no fue santo, pero es un autor muy importante, Orígenes, ¿no? Orígenes veía esto con un poquito más de... Le sentí un olorcito medio complicado a esto, la filosofía, decía que había cosas que no podían ser cuadradas con la fe, ¿no? Por ejemplo, la transmigración de las almas en el platonismo, eso no va con la fe, ¿no? Las visiones aristotélicas, que Dios no es un Dios ocupado con el mundo. No es un Dios providente que está preocupado de la humanidad, sino un ser allá lejano, que no le importa la creación, ¿no? Bueno, estas cosas que son elementos de la filosofía griega, ¿no? Orígenes decía, bueno, esto gente, esto es medio complicado, ¿no? Bueno, y todo este siglo II va a pasar dentro de este imperio romano. Uy, yo estoy haciendo este gesto como para mostrar el mapa que lo estoy mirando, qué tonto que soy, perdón. En este imperio romano, pero el imperio romano va a ir caminando también con sus propios problemas, ¿no? Y va a cambiar, ¿no? El siglo III va a ser un siglo de mucha inestabilidad. Inestabilidad política, ¿no? Sobre todo después del último emperador, así que tenía más o menos que logró tener las riendas medio firmes, que fue Septimio Severo. Después de eso viene todo el llamado el periodo de anarquía del siglo III, que va a culminar con esa gran reforma que va a ser Diocleciano, ¿no? Que va a dividir el imperio ya. Y va a aparecer esa división de Oriente y Occidente, se va a hacer visible, ¿no? Y después de eso va a venir justamente va a venir Constantino un poquito después, ¿no? Ya a comienzos del siglo IV. Pero ya el imperio empieza a sufrir sus fronteras, sobre todo esta frontera oriental, siempre amenazada, esta siempre fue complicada, los persas. Después
primero los partos, después vendrán los persas sasánidas, siempre complicada la frontera de Oriente, pero también los pueblos del norte, ¿no? La frontera del Rin, como la frontera del Danubio, van a ser puntos calientes. De hecho, por ejemplo, esta provincia, que hoy es más o menos lo que es Rumania, o la parte de Transilvania, mejor dicho, de Rumania, conquistada por Trajano, está del otro lado del Rin, y bueno, va a ser abandonada, la van a abandonar a finales del siglo III. No pueden sostener cosas que estén del otro lado de la frontera. Y va a pasar el tiempo, van a pasar entre medio todo en todo este periodo, también van a estar los concilios, ¿no? Piensen que acá, el movimiento de pensamiento que hay, piensen que Nicea, el concilio de Nicea, es del año 325, ¿no? Siglo IV. ¿No? Caminamos el siglo II, con los apologetas sobre todo, pero ya hacia el siglo III las cosas se van consolidando, siguen habiendo algunas persecuciones acá todavía, pero en el siglo IV van a terminar. ¿No? Ya para el siglo IV, con don Constantino primero, o con un edicto, mejor dicho, de tolerancia, que no es de Constantino, sino de su par, ¿no? Que es Licinio, ya no van a jorobar a los cristianos, y entonces ya el pensamiento va a empezar a caminar para elaborar más cosas, y va a haber un florecimiento, sobre todo en Oriente, sumamente importante. Pero los tiempos pasan, vamos a sacar esto, los pensadores seguirán produciendo, hay controversias de todo tipo. Fíjense, por acá va a aparecer, y lo mencionamos ahora, el arrianismo, ¿no? las distintas controversias cristológicas, que no nos vamos a meter porque si no se nos acaba el tiempo y seguimos con eso. Y el arrianismo no va a ser un tema menor. ¿Por qué? Y porque después va a haber un emperador arriano, muy defensor de la fe arriana, que es Constancio II, de la dinastía, el penúltimo emperador de la dinastía de Constantino, que bueno, va a propiciar el arrianismo. Pero lo interesante es que los pueblos germánicos que luego van a penetrar el Imperio Romano, vamos a ver dónde tengo un mapita para mostrar algo, por acá, y a ver si puedo. Ya, esta es una visión. Vean que acá ya tenemos un imperio romano del siglo III, ya separado Oriente de Occidente, ¿no? Y ahí ven algunas las rutas de estos pueblos. Estos pueblos van a ser arrianos, ¿no? Y muchos de los conflictos se van a generar por esto también, ¿no? Porque la población del imperio y voy a utilizar el término católico, pero no en el sentido de católico romano, ¿no? Sino de personas de fe nicena, ¿no? En cambio, los que van a dominar, los pueblos bárbaros, van a ser arrianos, porque van a ser convertidos al arrianismo, a la fe arriana, a la visión arriana del cristianismo. Eso es muy interesante, ¿no? Y van a generar problemas de coexistencia. Así que, con esta debilidad, ¿no? También tenemos acá a mitad del siglo IV, y ya vamos a tener un pequeño renacer del paganismo con el emperador Juliano, pero va a durar hasta su muerte, y luego seguirá el mundo cristiano. El imperio ya es un imperio, el imperio romano, ahora ya va a ser un imperio para el siglo, en el siglo IV, un imperio totalmente cristiano, ¿no? Ya no va a haber más, ¿no? Los problemas van a ser entre cristianos, de aquí en adelante, los pensadores van a ser todos cristianos, ¿sí? Pero sí va a seguir este interés en avisagrarse con el pensamiento griego, ¿no? Y va a ser en este
tiempo va a incidir mucho fundamentalmente el platonismo y la visión neoplatónica, ¿no? Y cuando nos vamos ya desplazando al siglo V, el imperio ya dividido, después un gran emperador, el que en el siglo IV, el último emperador que va a ser de todo el imperio va a ser Teodosio el Grande, ¿no? El que declara como religión oficial el cristianismo, ¿sí? Y esa es la época de un personaje que quizás es la culminación del pensamiento patrístico, ¿sí? Que es Agustín de Hipona, ¿no? San Agustín. ¿No? San Agustín, en realidad, su vida, ustedes tuvieron para leer un capítulo sobre él, no vamos a ponernos mucho, pero sí con algunas cosas importantes. Agustín, bueno, va a ser bautizado por acá, en esta ciudad acá en el norte, en Milán, por acá, ¿no? En lo que hoy se llama Lombardía, justamente por las invasiones bárbaras. Pero lo conocemos como Agustín de Hipona porque después de su conversión, después de bastante caminar, ¿no? Y fíjense qué interesante cómo se le despierta esta ansia de buscar caminos a Agustín. Es la lectura de él lo pone, tenemos las Confesiones, es una obra muy larga, donde él vuelca su experiencia de fe. Es la lectura de un tratado de Cicerón, el Hortensio, ¿no? Él dice que lo despierta. Es interesante, este tratado está perdido, no lo tenemos. Se perdió en la Edad Media, ¿no? Y así, con esa necesidad de buscar caminos, Agustín va a ir transitando distintas sendas, ¿no? Va primero meterse en el maniqueísmo, después va a pasar al neoplatonismo, y finalmente un gran hombre, un gran predicador, también que llega al obispado por aclamación popular, porque no, era un servidor civil, que es Ambrosio de Milán, lo bautiza y bueno, seguirá su camino de fe Agustín y terminará como obispo acá, en el norte de África, en la ciudad de Hipona, ¿no? Y Agustín va a vivir, la ciudad de Hipona no va a ser tomada en vida de él, por lo menos, por los vándalos, ¿no? Que van a irse desplazando desde España, van a cruzar al África y se van a establecer un reino que va a durar un tiempito, no mucho, los vándalos son arrianos también, aquí en el norte de África. Y ahí va a llevar adelante su producción, su ministerio, Agustín de Hipona, que con él de alguna manera vamos a cerrar este periodo patrístico, ¿no? Cosas importantes para señalar de Agustín. Bueno, nunca va a dejar mucho de lado el neoplatonismo, ¿no? Para Agustín, digamos, la razón es la relación fe y razón es sumamente importante, ¿no? Uno debe guiarse por la luz de la razón, ¿no? Que está, de alguna manera, la razón está en relación con la luz divina, ¿no? Que es una mediación, la razón, entre el hombre y Dios, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite conocer, ¿no? Agustín toca mucho lo epistemológico, la teoría del conocimiento, pero para él la razón es sumamente importante, no cae en el racionalismo, ¿no? Porque la razón es un don de Dios, y por encima de la razón, lo único que hay por encima de la razón es el propio Dios, ¿no? Otra cosa no hay sobre la razón, ¿no? Pero siempre, y esto es importante en Agustín, cuando uno lo lee, el punto de partida siempre es la fe. Uno parte de la fe, pero va a usar su razón para alcanzar, por supuesto, la verdad, ¿no? Porque ese es el problema de Agustín, la búsqueda de la verdad, la búsqueda del conocimiento, ¿no? Otro tema muy interesante que se desarrolla Agustín, o que se desarrolla en Agustín, es el problema del mal, ¿no? Y Agustín sostiene esta posición que el mal no es
substancial, ¿no? El mal es simplemente privación de bien, ¿no? No existe el mal como tal, sí es la ausencia de bien, ¿no? Por lo tanto, la manifestación del mal, que es el pecado, no destruye el bien, porque el mal no es, ¿no? Con todos esos problemas, Agustín se enfrenta a una gran controversia con un monje llamado Pelagio por el problema de la colaboración del ser humano en la salvación, ¿no? Y ahí desarrolla, por ejemplo, a Agustín le debemos el asunto del pecado original, por ejemplo, ¿no? El ser humano sigue siendo, es muy libre, pero solamente libre para escoger el mal, ¿no? Ha quedado pervertido por la caída, ¿no? Ahí nos afecta, según Agustín, nos afecta a todos los seres humanos. Así que bueno, en el librito ahí van a encontrar mucho más de Agustín, si no ya estamos, se nos va a pasar mucho el tiempo. Así que entonces este imperio romano, que ahora va a ser penetrado por los bárbaros, les voy a mostrar entonces ahora cómo va a quedar este imperio romano, cómo se va a reconfigurar el mundo para siglo V, siglo VI. También en el siglo V tenemos a un personaje por ahí que causa bastantes líos, que es el bueno de Atila, el Huno, la invasión de los Hunos, ahí a mediados del siglo V. Ahí va. ¿No? Como ven, el Imperio Romano de Occidente desaparece y se establecen que en realidad siguen concibiéndose como parte, por lo menos en los primeros tiempos, como parte del Imperio Romano, ¿no? El Imperio como tal subsiste en la parte oriental, pero bueno, ya ven, distintos pueblos, los vándalos se quedan acá con el norte de África, los ostrogodos, que desplazan a los érulos, bueno, los visigodos que se van desplazando y después se van a quedar acá en España hasta que los árabes los elimine, los suevos aquí en Galicia sobre todo, ¿no? Y se desarrollan cosas interesantes, ¿no? En cambio acá las islas británicas, que tienen que ser abandonadas porque las legiones dejan Britania para poder ir al continente, y van a ser los anglos y los sajones, que son paganos, y ahí el conflicto en Britania va a ser distinto, porque la población romana o romanizada es cristiana, pero van a ser conquistados por estos que son paganos, ¿no? Y va a haber varios problemas por el paganismo. Bueno, y en este mundo que ya ha cambiado, Occidente que ahora está germanizado, ¿no? Aunque, bueno, siguen respondiendo acá en este reino de los ostrogodos, hay un rey muy importante, Teodorico el Grande, que es rey de Italia, pero gobierna, digamos, como lugarteniente del emperador de Constantinopla, y acá va a aparecer a finales del siglo V un personaje muy importante en la historia del pensamiento, y sobre todo porque una de sus obras fue muy leída en la Edad Media. Tenía un nombre largo, los romanos tenían nombres largos en general, y muy alcurnioso, ¿no? Anicio Manlio Severino Boecio, ¿no? Sus nombres denotan que venía de muy, muy buenas familias. Este señor Boecio, que, bueno, su suegro Símaco era presidente del Senado, que fue, bueno, fue, digamos, él quedó huérfano muy joven, y fue criado por Símaco y después fue su yerno. ¿Qué hizo Boecio? Bueno, Boecio hizo algo muy, muy importante. Primero fue un hombre que se dedicó a escribir sobre muchas, muchas cosas, ¿no? Desde lógica, música, astronomía, temas de teología también, tiene unas pequeñas obritas sobre teología, sobre la doctrina de la Trinidad, sobre cristología, ¿no? Sobre todo porque ahí tiene uno muy, muy interesante que defiende las posturas del Concilio de Calcedonia del 451, ¿no? Sobre la naturaleza de Cristo. Pero
una de las cosas, el proyecto más grande que quedó trunco por su muerte de Boecio, ¿saben cuál es? Traducir al latín a Aristóteles. Y todo lo que va a conocer Occidente de Aristóteles, por lo menos hasta el siglo XI, son las traducciones de Boecio. Boecio va a decir, el plan de Boecio, lo que estaba en mente de él era poder traducir las obras de Aristóteles y Platón al latín. No se olviden que son escritas en griego y que todo este mundo de Occidente, mucho griego no habla, ¿no? O sea, salvo gente muy, muy estudiosa, ¿no? Hablan latín. Entonces se necesitan tener estas obras. Boecio es cristiano. Es más, Boecio es un cristiano niceno. El rey Teodorico es un cristiano arriano. Y hay bastantes fricciones entre cristianos arrianos y nicenos en el reino de Italia. Ah, como lo hubo bajo el reino visigótico en España, ¿no? Pero Boecio va a traducir todo eso. Va a haber algunos problemitas ahí, lo van a acusar, va a morir, va a ser ejecutado, porque lo van a, digamos, tenía un cargo que uno podría decir como un primer ministro, lo van a acusar de traición, y bueno, y junto con las acusaciones de traición, magia, brujería y cosas por el estilo, que siempre es bueno para deshacerse de alguien, adornarle el, con algunos crímenes de ese pelo, ¿no? Y va a morir ejecutado. Ha pasado como mártir y santo, San Severino Boecio, en la ciudad de Pavía, en el norte de Italia. Y una cosa muy interesante, está como casi 3 años preso antes de ser ejecutado, escribe una obra, que esa es la obra que yo les decía que había sido muy leída en la Edad Media, que se llama La Consolación de la Filosofía, ¿no? En la cual, el destino humano, que es tan cruel a veces, eso, y bueno, y cómo vivir esto, ¿no? Entonces, genera un diálogo con la filosofía, ¿no? Para, en esta vieja forma literaria de las consolaciones, ¿no? Y ahí va discerniendo que en realidad lo que uno percibe como mal tiene que ver con errores de perspectiva, que la buena fortuna es algo bastante que se escapa de las manos, y que hay falsos bienes y verdaderos bienes, y que el honor, la gloria, las riquezas, a veces que parecen bienes, quizás no lo son, que los bienes tienen que ver con otras cosas. Bueno, y termina con discusiones sobre el mal y la providencia de Dios. Lo que es interesante es que siendo un cristiano, que se está dirigiendo a cristianos, Boecio escoge a la filosofía como interlocutora para hallar su consuelo en medio de, bueno, en medio de lo que él estaba sufriendo, ¿no? Así que con Boecio va a comenzar la segunda parte del pensamiento medieval, que es la que llamamos la escolástica, ¿no? Este primer periodo de la patrística lo cerramos prácticamente con Agustín, y ahora con Boecio lo vamos a abrir el nuevo periodo, que es la escolástica, que va a ser prácticamente la tónica de toda la Edad Media de aquí en más, ¿no? Después de estos tiempitos de Boecio, va a subir en Constantinopla, esto es un datito interesante, en Constantinopla un señor que se le dio por restaurar el Imperio Romano, Justiniano, el constructor de la iglesia de Santa Sofía, ¿no? Que encarga la construcción de Santa Sofía, y va a tratar de recuperar todo, ¿no? Digamos, Justiniano llevó adelante un plan así en la onda de Make Rome Great Again, ¿no? Hagamos nuevamente a Roma grande, ¿no? Y pudo recuperar
sur de España, el norte de África, Italia, duró poco, pero y se consumió también las riquezas del imperio, ¿no? Y ese es el y así van a terminar los sucesores de Teodorico, ¿no? No les va a ir muy bien y van a entrar en guerra con el imperio y eso se va a acabar, ¿no? Pero Boecio nos dejó disparado algo, ¿no? El resto de los reinos bárbaros, no tan bárbaros, pues están los germanos entran al imperio porque les seducía el bienestar del imperio, no por otra cosa, y además, bueno, algunos otros pueblos los presionaban desde Oriente hacia Occidente, y bueno, van a seguir calcando las estructuras, la administración en todos estos reinos, tanto de los visigodos, de los ostrogodos, van a ser hispanorromanos, o italorromanos, según estén en un lugar u otro, eso es importante tenerlo presente. Y bueno, va a estar este pequeño problema entre arrianos y nicenos, pero que finalmente van a terminar convirtiéndose a la fe nicena los godos arrianos. Finalmente el arrianismo va a desaparecer, ¿no? Por eso tenemos tan pocas fuentes sobre el arrianismo, en realidad, porque fue bastante, bastante bien purgado. Bueno, en este tiempo, el siglo VI, salvo el Imperio Romano, propiamente dicho, no va a haber mucho en los otros lados, las cosas no, desde el punto de la producción intelectual, sí, en el reino visigodo va a haber gente muy pensante, un gran San Isidoro de Sevilla, historiador, pensador, pero digamos que las cosas van a quedar en Occidente ahí medio latentes. Vamos a tener que esperar a llegar recién al siglo VIII, donde acá va a venir un nuevo impulso en el pensamiento y acá sí van a aparecer cosas que ya van a estar marcándonos. En el siglo VIII vamos a tener, al final del siglo VIII, a un personaje muy importante en Occidente, que es Carlomagno. Los francos, ese reino que estaba ahí al norte de Grecia, de Francia, que le van a dar el nombre al país justamente, van a sacar a los visigodos del resto del territorio galo y se van a establecer, ¿no? Van a destruir los últimos bastiones de resistencia romana, el reino de Siagrio, ¿no? Y se va a consolidar. Y una cosa interesante, los francos eran de fe nicena, ¿no? Eran los únicos bárbaros de fe nicena, ¿no? A partir de la conversión del rey Clodoveo en Reims, ¿no? Donde es bautizado, el baptisterio todavía existe, se puede visitar en la catedral de Reims. Y los francos, bueno, van a tener los reinos estos se dividen por razones sucesorias. Bueno, finalmente los francos se van a la primera dinastía, los merovingios, los últimos reyes son medio tontos ahí, y bueno, van a cobrar fuerza otros, y bueno, finalmente se va a establecer una nueva dinastía, ¿no? Y Carlos, este buen señor Carlos, va a unificar y vamos a ver una Europa, un Occidente bastante distinto del que habíamos visto hasta hace un poquito rato, ¿no? Vamos a mirar el mapita, después vamos a dejar los mapas de lado. Bueno, acá tenemos el imperio de Carlomagno, ¿no? Vean, es todo lo que hoy es Francia, ¿no? La Galia, que es su propio, van a conquistar para el lado de la península itálica, ¿no? Después de los ostrogodos, otro pueblo, los lombardos, van a desplazar a los ostrogodos, y Carlomagno se va a pasar por encima a los lombardos. Va a avanzar hacia oriente, se va a llevar puesto a los sajones, inclusive con bastante, ahí hay una historia de una carnicería bastante interesante donde se ilustra una buena cantidad de gente, y bueno, tala los árboles sagrados. Y después por acá, mira, acá está Barcelona, ¿no? Va a entrar en la Hispania
España, que ya para este entonces ya no están más los visigodos. El rey don Rodrigo perdió España y ahora es la España islámica, ¿no? Salvo acá, que aunque no está marcadito, acá en el norte hay algunos centritos de resistencia en las montañas, los Astures, de donde va a salir este don Pelayo, el que inicia la reconquista. Pero bueno, acá está la marca hispánica, del otro lado de los Pirineos, hubo una batalla interesante, Roncesvalles, en un paso de montaña, contra los moros, donde hay un poema épico, el Cantar de Roldán, muy lindo, por supuesto que no es historia, ¿no? Pero bueno, da cuenta de un poquito de la épica de esos tiempos. Nunca pudo conquistar a los bretones, ¿no? Bretaña no cae dentro del imperio. Pero lo importante no es solo esta gran expansión. Carlomagno es coronado por el Papa. Digo esto porque después vamos a ver cómo esto de que cuánto poder tiene el Papa sobre la autoridad secular, inclusive después lo vamos a discutir en la Reforma. Carlomagno es coronado por el Papa y Carlomagno es el protector también, tiene que garantizar la seguridad de estos territorios, ¿no? de los territorios donde el Papa es un señor terrenal también. Pero lo importante para el pensamiento no es toda esta gesta política de Carlomagno, sino que bajo su reinado se inicia un proyecto cultural sumamente importante. Carlomagno era medio bruto, no estaba totalmente alfabetizado, ¿no? Pero como era un hombre muy inteligente, porque el hecho de no ser alfabetizado no quiere decir que sea tonto, era un hombre sí muy inteligente, se sabe hacer acompañar bien. Y un monjecito de York, ¿no? De acá, de Bretaña, que se llamaba Alcuino, va a ser quien lleve adelante este proyecto, ¿no? ¿Y en qué consiste lo que hace Alcuino? En crear escuelas, ¿no? Inclusive una escuela anexa al palacio, ¿no? Era la escuela palatina, porque estaba anexa al palacio. Pero en las catedrales también surgen las escuelas catedralicias. ¿Y qué se estudia en estas escuelas? Y bueno, esas materias clásicas del trivium, ¿no? La gramática, la retórica, la dialéctica, ¿no? Y por supuesto el quadrivium, ¿no? Las artes liberales, ¿no? Y esto implica alfabetizar, ¿no? Y pese a que después, como era el sino de los reinos de los francos, que a la muerte se repartían, el imperio de Carlomagno va a durar lo que duró él, a su muerte se va a repartir y va a haber varios tratados, ¿no? Pero más o menos se va a consolidar la parte occidental en lo que va a ser el reino de Francia, Alemania la parte oriental, y en el centro va a estar la bendita Lotaringia, que después va a devenir esto en lo que nosotros conocemos por Lorena, ¿no? La Lorena, que esto es en el medio ahí. Pero este proyecto, esto que lleva adelante Alcuino, va a sobrevivir. Y va a ser, y acá se va a instaurar en estas escuelas ese método escolástico, ¿no? Que es el de las discusiones, ¿no? Va a haber maestros que van a dar lecciones, la lectio, ¿no? Una clase magistral, leyendo y comentando obras clásicas, ¿no? Y después la otra actividad era lo que se llamaba la disputatio, una discusión, ¿no? Que se hacían sobre, que podían ser cuestiones que ya se ponían como tema para debatir, o discusiones, discusiones libres, ¿no? Se llamaban unas cuestiones disputatae y las cuestiones quod libertas, ¿no? O sea, a lo que a uno le gustara discutir, ¿no? Y esto va a ser la forma en que van a trabajar durante la Edad Media, ¿no? Acá arranca, gracias a este proyecto, a esta visión de Carlomagno, de la necesidad de generar lugares donde se imparta enseñanza, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a enseñar? Pues
pues, las disciplinas clásicas, ¿no? del trivium y del quadrivium, ¿no? Una educación bien clásica, ¿no? Fíjense, de todos modos, esta gente lo único que conoce son las traducciones, y acá vuelvo a recalcarlo, las traducciones del Bueno de Boecio, ¿no? No hay otras obras, ¿no? Esas son las cosas que alcanzó a traducir Boecio, eso es lo que tiene, eso es lo que atesoran, ¿no? Y que leen con mucho respeto, ¿no? Y acá se empiezan a generar polémicas, ¿no? Acá ya empiezan a hacer funcionar el coco, pese a que, bueno, a uno le parece que el siglo VIII y IX son medio tristones, medio oscuros, ¿no? Y hay grandes cosas, ¿no? De repente uno puede citar algunas discusiones interesantes. Vean los temas, ¿no? La consistencia de las tinieblas y de la nada. Vean los temas que les preocupaban, ¿no? Eso lo es. El que propone esto es un señor que se llamaba Fredegario, de la ciudad de Tours, ¿no? Fredegario de Tours, ¿no? Bueno, ahí estaba en el monasterio en Tours. La consistencia de la nada y de las tinieblas, ¿no? Y también aparecen otro tipo de debates, y sobre todo el que quiero, porque va a tener una consecuencia más adelante. Los nombres de esta gente es medio raro, ¿eh? Había dos señores que se llamaban Ratramno de Corvi y Pascasio Radberto. Bueno, estos dos señores disputaron sobre la Santa Cena. No vamos a entrar en lo que discutieron porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay que dejar pasar un siglo y ya lo retomamos este tema en el siglo XI. Bueno, todos estos temas, había pensamiento, había producción, ¿no? Esto todo gracias al bueno de Carlomagno, que aunque no tuviera muchas letras, sí tenía muchas luces, ¿no? Bien, sigue pasando. Ahora sí voy a sacar los mapitas, ¿no? Y bueno, ahora ya pasa el tiempo, Europa va cambiando. Bueno, puedo poner un último mapa quizás, porque es este que me parece interesante, que es el cómo ha cambiado el mundo, la configuración de Europa. A ver si es este, creo que sí es este. Sí, vean, esta es una Europa más del siglo XI. Ah, no, todavía no lo, perdón. Yo sé que con esto me cuesta compartir pantalla. Vean cómo este ya es más de la época de las cruzadas, pero más o menos es la Europa ya que se perfila en el siglo XI, donde tenemos, ¿no?, los reinos de la península ibérica que hemos estudiado, Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, los reinos escandinavos, el reino de Inglaterra y de Escocia, separados de momento. Y acá, obviamente este ya es un mapita más del siglo XII, porque tenemos al Imperio Latino, ¿no? Ya es del tiempo de las cruzadas. Los reinos griegos son este que dice Nicea, acá es el Imperio de Nicea, después van a reconquistar, y acá, esto que está acá chiquitito, es el Imperio de Trebisonda, otro de los estados griegos que se fundaron después de que los latinos conquistan Constantinopla, y acá el despotado de Epiro, también es el otro reino griego, ¿no?, que es donde se sostiene esa cultura griega. Pero los reinos de Occidente importantes son Inglaterra, Francia, el Imperio, y bueno, y estos pequeños reinos no son tan despreciables. Y después por acá están estos. Algunos son acá medio paganos, ojo, todavía, Hungría. Pero bueno, este va a ser el mundo ya más parecido al mundo del siglo XI. Y en ese siglo XI vamos a seguir con la misma tónica de las... Ahora sí, acabo. La misma... ¿Qué pasa? ¿No? Se me fue el video. Ahora sí. La misma tónica de las disputaciones. Y van a ver... ¿Qué va a ser lo más interesante en el siglo, no sé por qué dije 11, todavía no llegamos, podemos llegar a seguir con el siglo 9 un poquito? Hay una gran discusión, perdón, vuelvo para atrás al siglo 9 porque me le iba a comer, que es de un señor, un tema interesante, un señor, miren, los nombres, les vuelvo a decir, son medio complicados, Godescalco,
¿no? Este muchachito, o este señor, entró de niño al monasterio de Fulda, un monasterio benedictino. El abad del monasterio era un señor que había sido discípulo de Alcuino, se llamaba Rábano Mauro. Y este buen señor Godescalco inicia una disputa muy, muy, muy complicada que involucra a varios actores, y que es sobre la predestinación. Él sostenía que Dios, bueno, elegía a algunos para la salvación y a otros para la condenación eterna. Sí, sí. Y que además los que elegía para salvación eran poquitos en general, ¿no? Bueno, en realidad, mucho esto, de buenas a primeras, estas posturas se basaban en los escritos de los padres. O sea, no era que le había venido, el Espíritu Santo le había soplado en la oreja, no era un señor muy racional, estudioso de Agustín, ¿no? Y llega, que en realidad se basa en los escritos de Agustín de la controversia pelagiana, ¿no? A esta doble predestinación, y tira esto en el ruedo. Era un señor que se ve que su abad no lo quería mucho, así que se fue, ¿no? Se va a otro monasterio, y ahí joroba la vida tanto que lo vuelven a echar, ¿no? Y ahí va a tener una itinerancia, pero lo que él tiró en el ruedo genera, y hay personas que dicen, bueno, hay que refutar a este señor. Entonces aparecen otros, entre esos un señor que se llamaba Juan Escoto, Erígena, Escoto porque era escocés, ¿no? Juan Erígena, que hace la primera refutación contra Godescalco, ¿no? ¿Y qué es lo que va a proponer Juan Escoto? Pues bien, que Dios ama, y que Dios ama mucho, y que no quiere la perdición de nadie. ¿Cuál es el problema con Godescalco? El problema es que socava esto, sus tesis, miren qué importante que es el pensamiento y la política, socavan sus tesis, el sostén de la sociedad, porque Godescalco sostiene que, bueno, Dios me eligió para salvación o para condenación, pero importa tres pepinos lo que yo haga. Si yo estoy elegido para salvación o para condenación, no importa lo que yo haga. Si obedezco al emperador o no. Si oro o soy un delincuente. Y eso no va a influir. Entonces está socavando los cimientos de la sociedad. Entonces por eso se abren los ojos el resto y dicen, bueno, a este señor hay que refutarlo, ¿no? Y por otro lado también, Carlomagno, todo eso que ustedes vieron, que todas esas conquistas de Carlomagno, eran también con un celo misionero, ¿no? Carlomagno iba a convertir a los pueblos paganos del Oriente. Por eso manda talar el árbol sagrado de los sajones, ¿no? El roble sagrado, porque es algo pagano. Tienen que ser cristianizados y establece nuevos obispados. Tiene todo un proyecto misionero también. Y si no importa, si ya está predestinado para salvación o condenación, ¿qué necesidad de esfuerzos misioneros? Eso también le saliva el asado a Carlomagno al Imperio Carolingio con esa expansión misionera, ¿no? Así que por eso era tan importante refutar a Godescalco, ¿no? Por supuesto que los que lo refutan, como por ejemplo Juan Escoto, también son acusados, ¿no? Porque, ¿qué pasa con Escoto? Y presenta un Dios demasiado bueno y perdonador. Y eso no está, ¿no? Hay que aplicar también un poquito de palo. Dios tiene que ser un poquito malo, porque si no, la gente se nos desbanda, ¿no? Miren cómo se van atravesando las cosas con esto de ponerse a discutir ideas, ¿no? Las ideas no son tan cosas de las escuelas, sino que tienen su incidencia en el mundo. Así que bueno, una cosa interesante, tanto Godescalco como Juan Erígena, los dos se basan en Agustín para sus argumentos, ¿no? En distintos Agustines, en distintas obras de Agustín, por supuesto, ¿no?
Juan Escoto tiene una ventaja. Juan Escoto sabe griego. Y eso era un pequeño, un pequeño plus, ¿no? Para decirlo, ¿no? Y, de todos modos, también aquí hay algún problemita que Godescalco también ponen con respecto a la presciencia de Dios, ¿no? O sea, cómo conoce Dios, ¿no? Y ahí también tiene algunas, algunas cosas que fueron el que, de última, Godescalco termina condenado. Eso téngalo por seguro, termina condenado y sus ideas rechazadas por heréticas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, las argumentaciones de Escoto, ¿no? Para negar que haya una duplicidad de elección por parte de Dios, ¿no? Partiendo de las ideas filosóficas de que Dios es simple, es un cuerpo simple, entonces no puede haber división. Por lo tanto, no puede tener dos elecciones, ¿no? Entonces, no, es contraria a la lógica la posición de Godescalco, ¿no? Bien, ¿no? Y por lo tanto, también esto de Escoto es muy interesante, el infierno no existe. Porque solo lo que hay es el ser. Entonces el infierno es la reducción del ser al no ser. Eso es el infierno para Escoto, que bueno, también le ligó un poquito de palo por sus ideas, ¿no? Pero bien, estos dos señores, o esta gran controversia de Godescalco, nos ligó o emergió un personaje, porque el problema acá, los dos manejaban el problema. La herramienta que tenían para todas estas discusiones era la dialéctica, ¿no? Que era una de las tres ramas que se enseñaban, ¿no? Retórica, gramática y dialéctica, ¿no? Este arte de discutir, de confrontar ideas. Y bueno, el problema es que la dialéctica generaba distintas opiniones, ¿no? Inclusive, ya estamos en el mil y algo, conocido y un maestro cuyas obras se siguieron enseñando mismo en tiempos de Lutero, Pedro Damián, ¿no? Digamos, lo que a él le importaba era la formación de los clérigos, estaba totalmente en contra de la dialéctica, ¿no? Así que eso no funciona, porque realmente, si el Señor, si realmente la dialéctica fuera importante, el Señor hubiera llamado a filósofos y no a pescadores. Pedro Damián estaba bastante en contra de la dialéctica. Pero en cambio otros decían estas cosas son importantes, ¿no? La razón hay que seguirla usando, ¿no? No solo la fe, también la razón. Y acá aparece en el siglo mil y algo, esta continuación de aquella discusión sobre la Santa Cena que les había mencionado, que también es un ejemplo, digamos, paradigmático para ver cómo funcionan las discusiones y qué cosas se sustentan, ¿no? Y tenemos por un lado a un señor que se llamaba Berengario y a otro que se llamaba Lanfranco, ¿no? Berengario era un firme defensor de la dialéctica. Uno parte de la racionalidad, de la evidencia, ¿no? Hay cosas que son evidentes, ¿no? Y resulta evidente que después de las palabras de la consagración, lo que el sacerdote sigue teniendo en las manos es pan y vino, ¿no? Por lo tanto, no se altera la sustancia. Entonces, pero Berengario no negaba que eso era el cuerpo y la sangre de Cristo, ojo, ¿no? Pero no se altera la sustancia. Lo que pasa es que el pan y el vino significan el cuerpo de Cristo que está a la derecha de Dios Padre. Una visión que parte de este uso de la razón. Yo no puedo ir en contra de lo que es evidente. Lanfranco, por su parte, es más cauto con esto de la evidencia de la razón. Porque él dice, bueno, la consagración altera la sustancia. Sí, sigo viendo el pan y el vino,
Pero ese pan y el vino ahora son de la misma sustancia del cuerpo de Cristo que está allá a la diestra de Dios Padre. ¿No? Bueno, esto que a nosotros nos parece medio infantil, quizás, fue una buena discusión, una terrible discusión, y que tenía que ver con por detrás de todo esto está, ¿cómo uso la razón para estas discusiones? ¿Cómo uso la razón para discutir sobre la Santa Cena? ¿No? Y vamos a ver que después Lutero también va a discutir, y vamos a ver cómo todavía siguen los hilos de estos dos señores, siguen moviéndose a lo largo de la historia, ¿no? Ya venía de antes, ¿no? Así que entonces, vean cómo el uso de la razón no es tan fácil, porque nadie parte de cero, ¿no? Todos tenemos experiencias previas, y entonces, con los elementos que tenemos que construir. Y para eso tenemos que usar nuestra razón. Y aquí entra un señor que se llamaba Anselmo de Aosta, ¿no? Y este sí, es un señor mucho, que quizás fue en este siglo XI, fue el pensador más serio, no serio, no es que los otros fueran tontos, ¿no? Cosa por el estilo. Quizás el que con más profundidad, con más sustento, puso sus argumentos. ¿Qué tenemos que? Hay mucho de Anselmo y algunas cosas, somos herederos de él, algunas no muy buenas, ¿no? Pero no porque sean malas moralmente, digo, sino que teológicamente a veces no cuadran. Pero, ¿qué rescatamos de Anselmo? ¿No? Su postura sobre la razón. La razón no es ni un impedimento ni una alternativa a la fe. Y esto es muy importante. No tiene nada de malo usar la razón, pero no la sustituye, no es una alternativa a la fe, ¿no? Él va a partir de la razón, ¿no? Porque ese es el instrumento que él tiene, ¿no? Pero no es un fideísta, o sea, alguien que dice, no, solo desde la fe, ¿no? Ni tampoco cae en la seducción del racionalismo, la razón pura, ¿no? Justamente, y ahora simplemente para terminar con Anselmo, hay mucho para decir de Anselmo, pero lo importante es eso, para Anselmo la razón ni es un impedimento, ni es una alternativa a la fe, ¿no? Hay que trabajar con la razón, ¿no? Y él tiene un argumento de la existencia de Dios, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y es el argumento de que Dios es aquello que no puede ser pensado como más grande. Bien, y entonces hasta los que no creen en Dios tienen que aceptar esto. Si existe Dios, es algo que no puede pensarse algo como más grande. Pero las ideas tienen su correlato con la existencia. Si esto fuera una idea solamente, sin correlato con la existencia, entonces uno podría pensar otra cosa que es más grande que esa, lo cual sería absurdo. Entonces Dios tiene que existir verdaderamente. Bueno, estos eran los razonamientos de don Anselmo de Aosta. Y para ir terminando el siglo XI, ¿no? Vamos a encontrar, y es un caso interesante, ¿no? Que es un laico, que se llamaba Pedro Abelardo, maestro de la Facultad de Artes de la Universidad de París, ¿no? Que quizás es más conocido por sus desventuras amorosas. Él escribió una obra, Historia de mis calamidades, ¿no? De sus amores con Eloísa, ¿no? Es un clásico, ¿no? Esto. La Facultad de Artes de la Universidad de París era muy proclive a justamente aceptar el racionalismo, la razón, Aristóteles, cosa que después cuando se iban para el lado de la filosofía, del derecho o de la teología, ya se ponían un poco más ariscos los docentes con las cosas de la lógica y la dialéctica. Pero en la Facultad de Artes
que eran docentes más jóvenes, ellos sí estaban firmes con eso, la dialéctica como una herramienta muy, muy útil para generar pensamiento, ¿no? Y una de las cosas interesantes de Pedro Abelardo, que escribió una obra que se llama Sic et non, sí y no. Él percibía el problema que tiene entre manos es las contradicciones en la escritura, entre la escritura y los padres, entre los padres mismos, entre la filosofía y la escritura, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo manejo? Bueno, si uno tiene dos cosas que son contrarias entre sí, puede escoger criterios que tienen que ver con, preferir el de una autoridad mayor, ¿no? Si me lo dice el Evangelio, prefiero aceptarlo a que si me lo dice un padre. Es lógico, porque lo dice el Evangelio, ¿no? O, digamos, el de la antigüedad, ¿no? La autoridad, si las cosas tienen más autoridad porque son más antiguas, porque tienen más peso propio, bueno, eso es una de las formas. Pero puede llegar a que no se superen las contradicciones. Entonces, cuando uno puede encontrar así un criterio que me permita decidir entre una u otra postura, ¿qué es lo que tengo que usar? La razón. Así que, y esto, en medio de todos los pensadores que eran religiosos, tenemos a este señor, Pedro Abelardo, que es un laico, simplemente un profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de París, ¿no? Muere en la mitad del siglo XII, ¿no? En el 1150, por ahí va a morir Pedro Abelardo. Así que fíjense en qué época ya andamos, ¿no? También hace algunas cosas interesantes con respecto a la distinción entre vicio y pecado, ¿no? Las cosas, lo que importa es la intención de las cosas. Si la intención es mala, por más que produzca buenos resultados, es mala en sí. Y si él hace una distinción muy importante con la intención, si la intención es buena, aunque bueno, después no salga torcida la cosa, no está, moralmente no es malo, ¿no? Inclusive para él el vicio podría ser algo bueno, ¿no? Porque todos los seres humanos tenemos vicios, pero podemos resistir el vicio, ¿no? Y entonces eso sería muy bueno, ¿no? Para Pedro Abelardo. Y con Pedro Abelardo aparece nuevamente un problemita que no lo mencioné en su momento, que ya aparece con Boecio, que es el problema de los universales. ¿Qué son los universales? Si es que tienen existencia concreta los conceptos, ¿no? Acá somos todos seres humanos. ¿Existe el ser humano? El concepto de ser humano existe, ¿no? Esto tiene que ver con ese mundo ideal de Platón. ¿Existe la idea de ser humano? Es un ente. O lo que existe somos solamente humanos distintos, ¿no? Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, lo que fuera, ¿no? Y de estas ideas, el ser humano es simplemente un vocablo, ¿no? Pedro Abelardo había sido discípulo de un señor que decía que los universales son simplemente sonido, emisión de sonido, palabras, ¿no? Se llamaba Rossellino, este buen señor, su postura se llama vocalismo, ¿no? Pero los universales son solo sonido. Pero Pedro Abelardo no comparte mucho lo de su maestro y dice, bueno, los conceptos, las palabras, tienen su correlato con la existencia, pero inclusive, pero no pueden reducirse a sonidos, ¿no? Porque porque puede dejar de existir la cosa, pero yo puedo seguir diciéndola. Y el ejemplo que él pone es, la rosa no existe. ¿No? Yo puedo seguir nombrando a la rosa, aunque haya dejado de existir, ¿no? Y esto lo utilizó un finado escritor, bueno, es semiólogo en realidad, pero que escribió novelas, que fue Humberto Eco, ¿no? Esta expresión de Pedro Abelardo es la que
da el título este, el nombre de la rosa, ¿no? La rosa no existe, sí, puedo nombrarlo, aunque ya deje, no, ya no exista, sí, se puede nombrar, ¿no? No olvidemos que ahora este mundo que hemos visto ya es el mundo de las cruzadas. Ya la gente se ha ido para Oriente, ¿no? En forma medio bélica, por supuesto, ¿no? Las cruzadas son de este tiempo, van a llegar a su terminar en el siglo XIII recién, ¿no? Pero en este siglo XIII, en que entonces ya Occidente ha entrado en contacto con Oriente y sobre todo con el Islam, ¿no? Y han relaciones buenas, malas, peores y mejores. Hubo un gran hombre en todo esto, que ya lo vamos a mencionar, pero el contacto con el Islam no es menor. Y en el siglo XIII entonces van a cambiar las cosas, van a haber grandes cambios. Uno de los cambios que en el siglo XIII surgen, las órdenes mendicantes, ¿no? Que las conocemos hasta el día de hoy, los dominicos y los franciscanos, ¿no? Con personajes importantes, ¿no? Dentro de los dominicos, en este siglo XIII, podemos mencionar a Alberto Magno, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Bueno, nombres no menores, sobre todo el de Santo Tomás, en el pensamiento, en la historia del pensamiento. Y del lado de los franciscanos, no menos, ¿no? Roger Bacon, San Buenaventura, Duns Scoto y uno que le vamos a destinar un poquito más, que es Guillermo de Ockham, ¿no? Así que el surgimiento de las órdenes mendicantes cambian un poco el panorama, porque además sus integrantes en su mayoría provienen de la burguesía, que es ahora una clase que está emergiendo. Estamos ya en el siglo XIII, las cosas van cambiando, ¿no? Ya las ciudades, la burguesía que crece, y las órdenes mendicantes se nutren de gente de la burguesía. De hecho, Francisco era hijo de un señor bastante acaudalado, ¿no? Un mercader. Así que ya se introduce en el siglo XIII esta novedad. La otra novedad que tenemos en el siglo XIII son las universidades, ¿no? La Universidad de Bolonia, yo me anoté algunas las fechas de fundación. La Universidad de Bolonia se funda en el 1088, la de Oxford, 1096, París, 1170, Módena, 1175, ¿no? Ahora están en auge las universidades, ¿no? El siglo XIII es el siglo de las universidades, ¿no? Y esto ya tiene también un peso urbano mucho más grande. Y hay un tercer elemento que introduce la novedad en el siglo XIII, además de las órdenes mendicantes, las universidades, es la entrada, sí, ahora sí, la entrada con todo, la entrada triunfal, con fanfarrias, de Aristóteles. ¿Por qué? Porque han traído a Aristóteles del Oriente. Tenemos a Aristóteles, pero si bien, digamos, ya Occidente conocía desde el siglo VI la lógica de Aristóteles traducida por el bueno de Boecio, ¿no? Pero grandes partes de la obra de Aristóteles, la metafísica, la ética y la política, no eran conocidas en Occidente todavía. Entran ahora, ¿no? Pero hay que reconocer una cosa, entran pasadas por el tamiz árabe, o el tamiz islámico, perdón, porque no todos los musulmanes eran árabes, también los persas eran musulmanes, por el tamiz islámico, que está bastante sesgadito con el neoplatonismo también. Así que ese es el Aristóteles que llega. Y bueno, pero también van a aparecer señores en Occidente que saben griego y que pueden traducir Aristóteles del griego. Entonces, con estas tres cosas, órdenes mendicantes que generan gente muy pensante, las universidades, lugares donde justamente se va a pensar, y tener todo Aristóteles entre manos, las cosas van a cambiar mucho. El problema es que acá sí se empieza a hacer evidente aquellos problemas que ya venían de arrastre, ¿no? Es muy válido usar solo la razón, ¿quién está por encima? Filosofía y teología como
cómo juegan. Bueno, empiezan a aparecer esos problemas, porque en Aristóteles hay cosas que van a contrariar la fe, como por ejemplo el concepto de eternidad del mundo. El problema de eternidad del mundo no se lleva demasiado bien con la creación, por ejemplo. No hay arreglo con eso, ¿no? O el argumento del primer motor inmóvil de Aristóteles se contrapone con la providencia divina, ¿no? O sea, no hay no todas son luces brillantes. Hay gente que empieza a alertar, ojo con esto, está muy bueno disponer ahora de esta herramienta que es toda la obra de Aristóteles, pero ¿cómo la vamos a...? Y este va a ser el problema del siglo XIII. ¿Cómo avisagrar la filosofía, ahora que sí tenemos todo entre manos, con la fe? ¿No? Y acá van a aparecer distintas... distintas posturas, ¿no? Como ya les dije, en la Universidad de París la Facultad de Artes era muy, muy proclive a Aristóteles. Era San Aristóteles. En cambio, ya cuando entraban continuaban los estudios en las facultades de Teología, Derecho y Medicina también, ¿no? De otras las facultades, eran más escépticos, no tanto Aristóteles. Inclusive un obispo de París, Esteban de Tampier, escribe unas cuantas tesis en contra de los errores de seguir el aristotelismo, ¿no? O sea, hay reacciones, gente que dice, no, el aristotelismo está mal, no sirve, ¿no? Tenemos otros más moderados, ¿no? Como por ejemplo San Buenaventura, ¿no? Buenaventura, hombre del siglo XIII, para él Dios, era franciscano el hombre, ¿no? Entonces para él Dios es el origen y el fin de todas las realidades, ¿no? Dios está, este asunto, hermano sol, hermana luna, Dios es principio y fin de todas las realidades. Si bien la filosofía puede nutrir la fe, pero... La mayor luz solo viene de Dios, no puede venir de otro lado, ¿no? Y la mirada de Buenaventura es que la filosofía se ve a partir de la teología, ¿no? Fíjense cómo este otro problemita, que la filosofía y teología, cómo se relacionan. Para Buenaventura, la filosofía se mira desde la teología. Y como consecuencia esto va a querer decir que las ciencias deben reducirse a la teología. Todo el saber se tiene que resumir en la teología, ¿no? Un amigo, pero muy amigo de San Buenaventura, tenía una otra mirada. Y ese amigo era Santo Tomás de Aquino, justamente. Eran amigos los dos, ¿no? Más o menos, prácticamente son... unos añitos menor era Tomás, pero vivieron en el mismo periodo. De Tomás hay muchísimo para decir, pero lo importante acá, quizás para nosotros, va a ser cuál era la mirada de filosofía y teología de Tomás, ¿no? Para Tomás, y esto es lo que él pone como nuevo, la filosofía y la teología son modos diferentes de buscar la verdad, ¿no? Y por lo tanto oponerse al error, ¿no? Y que no hay oposición entre ellas, no hay oposición entre teología y filosofía, hay colaboración. La filosofía debe colaborar con la teología y viceversa, ¿no? No obstante, para Tomás sí es claro que la fe está por encima de la razón, eso sí. La fe está por encima de la razón, pero ambas vienen de Dios. Fe y razón vienen de Dios, ¿no? Y es a partir de esto donde él, bueno, va a desarrollar todo su ingente pensamiento, ¿no? Fe y razón vienen de Dios, y teología y filosofía no se contradicen, colaboran en la construcción del conocimiento, en descubrir el error, ¿no? Eso es lo importante, por lo menos, que tenemos que quedarnos de Tomás.
Y bueno, va para terminar el periodo escolástico, ¿no? Que quizás acá llegó a su culmen, con figuras brillantísimas, como justamente como Tomás, como Buenaventura. Hay otro señor que se llamaba también Boecio, ¿no? Boecio de Dacia, que también era de la Facultad de Artes de la Universidad de París, para el cual filosofía y teología son dos niveles distintos de conocimiento, ¿no? De la visión más de compartir de Tomás, acá este otro señor plantea compartimientos estancos. Yo puedo decir una cosa en teología, puedo decir otra en filosofía. Son dos niveles totalmente distintos de conocimiento. Así que bueno, este ha sido más o menos un recorrido del pensamiento en la Edad Media. Pero nos queda ver cómo termina la Edad Media, ¿no? Ya no me quedan mapitas, ¿no? Pero búsquense mapas por ahí. Hasta este momento, más o menos, las cosas, la Edad Media había sido bastante, bastante coherente o consistente en la idea del imperio. Estaba ahí. Ahora empieza, en el último tramo, ya para el siglo XIV, empieza la consolidación, y esto va a ser importante después para nuestros intereses, la consolidación de los estados nacionales. Y entonces empieza a haber luchas entre el poder temporal y el poder espiritual, ¿no? Y ahí vamos a ver bueno, los escandaletes de las idas y venidas de papas y emperadores de Roma, emperadores que apresan papas, emperadores que tienen que cruzar los Alpes de rodillas para pedir perdón. No digo cruzar los Alpes de rodillas, no, cruzar los Alpes y andar de rodillas para pedirle perdón al papa y cosas por el estilo, ¿no? Pero esta formación de los estados nacionales va en detrimento del imperio. Y se va a reflejar en cómo se va a manejar el poder temporal y el poder espiritual. Acuérdense lo que dijimos: a Carlomagno lo corona el Papa. ¿Cuánta cosa tiene en sus manos el Papa? ¿Hasta dónde, no? Y donde va a surgir esto, el conflicto, va a ser, y que después va a ser importante también las relaciones del imperio y guerras y las sucesiones, va a ser en Francia, ¿no? Un rey va a terminar excomulgado, ¿no? Un rey bastante conocido en la historia, porque fue el que se encargó de liquidar la Orden del Temple, Felipe el Hermoso, ¿no? Y surgen posturas, ¿no? Se enfrenta con el Papa con el cual tiene la gran trancada, y es este Bonifacio VIII, ¿no? No, y no es un problema meramente político, por detrás acá va a estar también cómo concibo el Estado. Utilizo Estado no en el sentido moderno de la palabra, que en esa época no es aplicable, ¿no? ¿Cómo concibo el poder secular, quizás, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo concibo el poder secular? ¿Y en qué me baso, ¿no? Porque Aristóteles justamente da muchas ideas sobre el poder secular. La polis, que es autónoma, que se sostiene a sí misma, se autorregula, que no necesita de un poder espiritual para poder, para poder ser. Y por otro lado, bueno, el Papa no está muy de acuerdo con esas cosas, ¿no? Sí, el poder espiritual está para sostener, ¿no? Que las cosas marchen bien. Sin el poder espiritual, el mundo se desbarata. Y esa solidez de la Edad Media tiene que ver con eso, con un poder espiritual muy claro, muy fuerte, con las riendas bien cortitas siempre. Y ahora a Felipe el Hermoso no le gusta mucho. Hay un problema de dinerillos. No sé bien, todavía no se desató, va a ser del siglo siguiente, la guerra de los 100 años entre
Francia e Inglaterra, pero ya hay conflictos entre Francia e Inglaterra. Y como todo conflicto va a requerir algunas moneditas. ¿Y qué se le ocurre al buen rey Felipe? Y bueno, pedirle un impuesto a los clérigos. ¿Quiénes son la gente que tiene plata en el bolsillo? Pues los clérigos. Entonces, el rey Felipe se le ocurre grabar con un impuesto a los clérigos. Claro que a Bonifacio no le gusta ni medio, entonces, ¿qué puede hacer un papa cuando algo no le gusta? Sacar una encíclica condenando esa postura. ¿Qué puede hacer un rey? Mandar ejércitos. Bueno, sí, por supuesto, capturan al papa, una serie de idas y venidas. Felipe era el papa que excomulga a Felipe, bueno, que es el arma que tiene el papa. El rey tiene soldados, los papas tienen excomuniones, así que cada uno usa lo que tiene a la mano. Pero acá se plantea el último problema en el pensamiento de la Edad Media, que es cuál es la base del poder secular, ¿no? Todo este negocio de las peleas con el papa van a terminar, Bonifacio se muere, su sucesor dura poquito y después viene un papa muy interesante, don Clemente V, que es el que muda la sede a Aviñón, ¿no? Y ahí empieza el papado de Aviñón, que si bien Aviñón no está dentro de los territorios de Francia, hoy sí está en Francia, pero no era territorio del rey de Francia en aquel entonces, pero sí fronterizo. Es decir, bueno, ahora te tengo cerquita. Y bueno, y además de que, bueno, empezamos con papas franceses, ¿no? También, digamos, acá ya se empiezan a ver los entretelones del poder. Después va a venir un papa que era el sí que tenía la idea del poder del papa, que es Juan XXII. De ese se lo pueden acordar porque es uno menos que Juan XXIII, el papa bueno. Juan XXII es esta época. Y bueno, hay toda una corriente de pensamiento, los llamados curialistas, ¿no?, que se basan en ese pasaje de Lucas 22:38, el que habla que hay dos espadas. Entonces arman esta doctrina de que el papa tiene dos espadas, la espada del poder temporal y la espada del poder espiritual. Y que con las dos maneja el mundo, ¿no? Esa interpretación de las espadas como poder espiritual es de Bernardo de Claraval, en realidad, ¿no? Y los curialistas toman esto para fortalecer el poder papal. Por supuesto que Felipe el Hermoso también tiene su gente pensante trabajando para él, y que son los legistas que sostienen la total independencia del poder temporal del poder espiritual. Por supuesto que sí. No, lo que no duda nadie, ¿no?, estamos en la Edad Media, nadie duda que todo poder viene de Dios. El poder del rey viene de Dios, el poder del papa viene de Dios, pero el poder del rey es independiente del poder del papa, ¿no? Y esta es quizás la última controversia en el pensamiento de la Edad Media, ¿no? Y después ya vamos a entrar en el Renacimiento, ¿no?, que heredará también estos problemas, por supuesto, ¿no? Y buscará, lo interesante del Renacimiento es que buscará iluminarse justamente con la antigüedad clásica, ¿no? ¿Qué más? Bueno, sí, no nos quedó decir que bueno, un pensador de esta época, por supuesto no alineado justo con el lado curialista, es Guillermo de Ockham, que hemos mencionado. Un pensador muy importante, sobre todo, y que justamente abre la puerta a esto de la concepción más moderna del Estado. Ahora sí uso más la palabra Estado, como algo independiente. Y Guillermo de Ockham quizás es más conocido en filosofía por su postura nominalista. Es decir, nuevamente, el problema de los universales, ¿no? Los universales no son entes reales, son nombres. Son nombres. Y esto no es una cosa que después no pueda llegar a tener su incidencia en la teología un poquito más adelante, ¿no? Existe una idea de
se los dejo, ¿no? Existe una idea de iglesia, la iglesia, concepto, o existen las iglesias, las que nosotros vemos, las cuales nosotros somos parte, ¿no? Es lo mismo que existe el concepto de perro, o existe un bulldog, existe ahí un perrito criollo, un dog. ¿Esos son los que existen o existe la idea perfecta de perro? ¿Qué pasa y qué consecuencias tiene si aplicamos esto mismo al concepto iglesia? ¿Existe la iglesia perfecta o existe lo que existe verdaderamente? Son las iglesias distintas, formadas por nosotros mismos, ¿no? Y con sus falibilidades y con sus grandes aciertos y sus alegrías, ¿no? El problema de los universales no es un problema menor. Bueno, creo que se nos ha ido la hora, les pido mil perdones por extenderme, porque ni siquiera paré a ver si alguien tenía una pregunta. Mil perdones por eso. No sé si hay preguntas, perdonen, hágalas ahora, ¿no? Si alguien quiere algo, yo hablo, perdonen. Tienen que ser más atrevidos y pararme si hay algo que les gustaría preguntar. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Por demás está decir que esta presentación ha tocado así flashes, simplemente flashes, ¿no? Puntos que me parecen relevantes, de hitos en cómo se desarrolló en la Edad Media, en esta Edad Media del pensamiento, no la Edad Media histórica, ¿no? Que va desde el siglo II al 1500, cómo se desarrolló el pensamiento. Completen con la lectura de Historia de la Iglesia para ver más entre telones de Don Justo, que es muy buen texto. Lo que les había dicho cuando hablé de las cruzadas, que es un tema muy interesante. De esto se mataban ahí por Jerusalén. Hubo una persona que reconquistó Jerusalén sin ningún... tenía sus razones. Además el Papa lo estaba pinchando porque no le daba pelota. Pero hizo una cosa muy grande, que fue Federico II de Hohenstaufen, que reconquistó, fue la última reconquista de Jerusalén, y la hizo diplomáticamente, simplemente charlando con el sultán. Federico era un tipo muy culto, hablaba no solamente el latín, sino griego, árabe, hebreo, y una cosa que hizo, y esto lo quiero destacar, porque me parece importante, fundó una universidad, que existe hasta el día de hoy, la Universidad de Nápoles, en el siglo XIII, y fue la primera universidad estatal y laica. Así que ese no es un hito menor en la Edad Media. Y estudiar a Federico II es muy iluminador. Fue un hombre muy, para mí, un gran personaje de la Edad Media. Acá hay una pregunta, Octavio, en el chat, que no se comprende esto que planteabas del concepto de iglesia. Bien, no. Lo que yo quise plantear tiene que ver con este problema de los universales. Si existe, o sea, de repente lo vemos con perro. ¿Existe la idea de perro? ¿Existe el perro ideal? ¿O existen perros? Chicos, grandes, peludos, de pelo corto, negros y blancos, manchados. La pregunta que esta eterna discusión que es hay una obra de arte que se llama La Escuela de Atenas, están todos los filósofos, pero en el centro están Platón y Aristóteles. Platón señala, está con el gesto así, y Aristóteles, bueno, ahora no me van a ver la manito, señala hacia abajo, ¿no? Porque Platón sostiene que hay un mundo de las ideas que existen. Ahí está la idea del perro perfecto. Y nosotros, antes de venir a este mundo, hemos conocido ese mundo de las ideas, y cuando llegamos acá, lo que hacemos, como tenemos la idea de perro, cuando veo un bicho, digo, ese es un perro. Y si veo enorme, con trompa y colmillos, digo, no, eso no es un perro, es un elefante.
Aristóteles, por el contrario, Aristóteles decía, no, no hay un mundo de las ideas. Lo que hay son los individuos, ¿no? Todos los perritos habidos y por haber, y yo mirando, ah, este es un perro, este es un perro, este es un perro, aquel otro también es un perro, me formo el concepto de perro. Por lo tanto, perro, como tal, es un nombre. Es una palabra que me permite designar un concepto que yo lo puedo identificar, pero que lo he formado porque conocí muchos, muchos perros. Entonces me doy cuenta que eso es un perro. No como que hay un perro ideal. La pregunta es, después lo discutiremos en su momento, ¿qué pasa si esto mismo, esta misma discusión la traslado a iglesia, ¿no? Hay una iglesia ideal y que existe en la realidad son reflejos de esa iglesia ideal. O lo que existe, ¿no? Lo que tiene existencia son las iglesias. Las iglesias, las comunidades de cada uno de ustedes, mía, ¿no? Y son esas. Y viendo esas, que son distintas, estoy totalmente seguro que son distintas. Mi comunidad no es igual, me consta que no es igual a Gracia y Libertad, por ejemplo. Lo digo porque estoy mirando ahora el cuadrito de alguno de ustedes, ¿no? Son distintas, son iglesia. Y de todo, de ver esta, de ver aquella, yo, ah, esto es la iglesia, es la comunión de los santos. Claro. No es que haya una iglesia ideal, o sí, no sé, eso depende si se lo preguntan a Platón o se lo preguntan a Aristóteles, o a los distintos seguidores a lo largo de la historia. A mí me va a convencer mucho más Ockham, ¿no? con que son iglesia, es un nombre, lo que existen son las comunidades, que son imperfectas también, ¿no? No hay iglesia perfecta. Pero bueno, ese es otro problema que más adelante lo veremos, porque Lutero también esto lo va a tener que desentrañar, ¿no? Lo que es la iglesia, y por lo tanto con lo que es la iglesia hay varios temas juntitos, ¿no? Que van a ir con el concepto de iglesia, ¿no? Y sobre todo, bueno, el primer tema y el que más genera picazones son los temas de poder, ¿no? Con cómo se maneja el poder. En fin, pero el tema del poder va a ser la última. Sí, Lucía. Te quería preguntar, esta parte donde dijiste que empiezan los estados nacionales y las luchas entre el poder terrenal y espiritual, para ubicarlo sí. En la línea de tiempo, ¿tiene que ver con Maquiavelo que separa el estado de... No, Maquiavelo es un poquito posterior, un poquitín posterior. Yo estoy hablando, todavía estoy en el siglo XIV, 1314 es cuando muere Felipe el Hermoso. No se olviden, Felipe el Hermoso fue el que mandó quemar al gran maestre de los templarios, a Jacques de Molay. Me acuerdo, porque eso fue en 1314, la disolución de la Orden del Temple, y está esa leyenda que cuando en la hoguera Jacques de Molay dice: Rey Felipe, y Papa Clemente, yo te emplazo a que en el término de un año te presentes ante el Tribunal de Dios, ¿no? Y ciertamente tanto Felipe como el Papa Clemente murieron en ese año, ¿no? 1314 o 17, ahora se me olvida. Pero bueno, busquen esos puntos, pero estamos en el siglo XIV, a principios del siglo XIV, y estamos en Francia, ¿no? De hecho, muchos de los, perdone que hago una pequeña digresión, muchos de los pensadores que están elaborando estos temas sobre el Estado, sobre el poder, no voy a hablar de Estado, sobre el poder espiritual y el poder temporal, uno, por ejemplo, fue un señor que se llamaba Marsilio, de la ciudad de Padua, lo cual no es menor, porque las ciudades del norte de Italia tenían muchas ganas de sacarse de encima el poder del Papa, ¿no? Las ciudades de Italia a lo largo de toda la historia de la Edad Media siempre han estado en tironeos entre el imperio y el Papa, ¿no? Y han habido destierros, idas y venidas, ¿no? Dante mismo, por ejemplo, ¿no? Antes del siglo XIII. Así que empezamos acá, lo que marcamos fue solamente en Francia. Después en el Renacimiento todo esto va, la bola de nieve se va a hacer más grande. No sé si he respondido.
Sí, muchas gracias. Ian. Bueno, muchas gracias, Octavio. Y sabes que se me hace un poco de ensalada con el tema de los arrianos, los nicenos, occidente y oriente, y el tema de la iglesia en sí, más allá de Roma, que no sé si es lo mismo, del cisma del 1052 del cristianismo de oriente y de occidente. No sé si tiene alguna equiparación, alguna relación, o si son cosas distintas. Bien, bueno. El tema del arrianismo es un tema que está bien atrás en el tiempo, ¿no? Está en el siglo IV. Ahí ya, cuando se convierten los últimos, cuando se convierten los visigodos. Yo creo que los visigodos se deben haber convertido voy a usar la palabra catolicismo como ya lo explicité, ¿no? Como la iglesia de credo niceno, ¿no? No el catolicismo romano, porque el catolicismo romano nace en el Concilio de Trento. No, lo que conocemos hoy es del Concilio de Trento. La Iglesia Católica, esa de la que hablamos en los credos, ¿no? creo en la Iglesia Católica, creo que es en el siglo VII se convierten los visigodos en España, también tiene que ver con asuntos políticos, los pretendientes al trono, el arriano termina mal, y bueno, porque también el sustrato de la población que había quedado del Imperio Romano antes de que entraran los visigodos, era de fenicena. Así que eso es un problema del siglo IV, desaparece. Después seguirán apareciendo otras cosas, ¿no? Van a aparecer algunos movimientos. Entre medio de todo esto hay cosas que no mencionamos, por ejemplo, el movimiento cátaro. Los paulicianos en Oriente. Paulicianos y Bogomilos en Oriente. Y también dejamos de lado todos los problemas de Oriente. Es decir, cuando tú me estás hablando ahora del cisma de Oriente y Occidente, del 1054, estamos ahí al tiempo del inicio de las cruzadas, estamos hablando de la separación entre la sede de Roma y la sede de Constantinopla, que se excomulgan, escupen y vituperan mutuamente. Que venía mal la cosa, ¿no? No es que es de la noche a la mañana, tampoco se acabó el 4 de octubre del 476 el Imperio Romano de Occidente, la gente ni se dio cuenta que Odoacro destituyó al emperador, ¿no? La vida continuó, se continuó sembrando, se continuó cosechando. Pero son esas cosas que periodizan los historiadores. Pero el cisma se dio eso porque llegó un momento que el tirón no dio más. No lo miré porque, bueno, es un problema, nos centramos en Occidente. Si hubiéramos tenido una mirada más amplia sobre cómo se sigue desarrollando el pensamiento en Oriente, y vamos a encontrar muchas más cosas. Vamos a encontrar que ya casi por el fin del Imperio Romano, pero ya estamos un poquito más en el siglo XV, ya estamos llegando al siglo XV, en los últimos tiempos del Imperio Romano de Oriente, aparecen movimientos neopaganos, también compensadores del imperio, de resucitar la vieja, la vieja fe griega, ¿no? En fin. Y por supuesto está toda esta gran presión, que sí, valdría la pena tenerla presente, la gran presión que viene del Oriente por parte de los turcos, que ahora todavía no llegamos, todavía el Imperio Romano de Oriente sigue existiendo, muy reducidito a esa puntita ahí de lo que es la Turquía europea y algo de los Balcanes, y del otro lado están los turcos, pero van a seguir empujando, y para los tiempos de Lutero van a llegar a Viena, y esa es una realidad que va a incidir en los tiempos de la Reforma. Por Oriente, los turcos. Y por Occidente, Francia, que siempre tiene su inquina con el imperio. Esas cosas son datitos importantes a tener presentes. Pero bueno, esas las omití. Arrianismo, que tiene que ver con esta controversia sobre si Jesús es Dios o criatura, quedó allá en el siglo IV. Con el Concilio de Nicea,
se lo liquida. No, 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 bueno, en realidad el Concilio de Constantinopla, que es un 351, si mal no recuerdo, 325 Nicea, 351 Constantinopla, es, la controversia arriana queda liquidada y las sedes de Oriente se limpian todos, ¿no? Pero los misioneros que van a evangelizar a los godos, de los cuales tenemos el nombre de uno de ellos, Ulfilas, que inclusive traduce la Biblia al gótico, era arriano. Por eso los godos se hacen arrianos. No sé si responde a todo o mezcla más aún. De todos modos, después, la clase que viene, vamos a ver otro cisma. Pero ese hay que recordar, se llama el Gran Cisma de Occidente. Y es un negocio de Occidente nomás, donde hay más de un papa. Y bueno, los distintos países de Europa son fieles a un papa o al otro papa. Flor de lío. Mariela. Bueno, a mí me queda una duda respecto de las controversias entre predestinación y gracia. Ajá. Porque Gotescaldo toma a San Agustín, digamos, también estudia a San Agustín como los otros, digamos, como Erígena y Juan Escoto, ¿o no? Juan Escoto Erígena es el mismo. Ah, es el mismo. Okay. Y te escribo el nombre de este muchacho tan revoltoso y lo pongo en el chat, Godescalco. Godescalco. Godescaldo. Godescalco. Tienen nombres raros, tampoco importa mucho. Pero la discusión es muy importante, porque el problema es la doble predestinación o no. Si hay predestinados para la salvación y predestinados para la condenación eterna. Y lo que sostenía, y Godescalco lo sostenía que era así, y que además era independiente de lo que hicieran los tipos. Chao. Está frito. Si Dios te predestinó para condenación, está frito, ya está, no. Y si te predestinó para salvación, también lo mismo. También lo mismo. Por eso les alerta tanto y les preocupa, porque eso socava. Porque digamos, un buen cristiano tiene que obedecer al emperador. Pero si total, yo me condeno, porque ya estoy predestinado para condenar, ¿qué miércoles me importa obedecer al emperador? Y si yo estoy predestinado para salvación, aunque no obedezca al emperador, todavía me voy a salvar igual. ¿No? Entonces, eso genera algunos riesguitos que algunas personas, notoriamente los que tienen poder, les preocupa un poquito que las cosas se relajen un poco, ¿no? Tampoco les gustó demasiado la postura de Juan Escoto Erígena. Yo por ahí hice una lectura, por ahí hice como más una lectura, no tanto de la historia, sino, sí, obviamente, bueno, es historia, pero sí tomando algunas cuestiones que vimos en Teología 1, ¿no? Ajá. Conceptos, entonces fui tomando. Entonces, así como por ejemplo esto de que decía Agustín, que digamos defiende la idea de que no importa la conducta del que auspicia la Santa Cena o los sacramentos, no importa digamos la moral, bueno, también el tema de la predestinación, y o sea, lo que no entiendo mucho es el concepto de gracia que plantean entonces, porque hay algún concepto de gracia, ¿o no? Escoto es el que lo plantea, que es un Dios de amor, que simplemente ama a todos y perdona a todos. Un perdón que para muchos fue un perdón demasiado, un Dios demasiado perdonador. Pero piensen que esto también está enmarcado en estas visiones, bueno, ¿qué me dice la razón? Porque es esto lo que está, cómo yo voy estilvanando razón y fe. Esto va a ser el pensamiento de la Edad Media. ¿Cómo avisagro razón y fe? Con más éxito y menos éxito, con aciertos y desaciertos, ¿no? Eso es la historia también, la historia humana es eso, aciertos y desaciertos, éxitos y fracasos. Pero ese es el gran tema, porque ya le heredaron del periodo patrístico. La filosofía tiene valor, ¿no? Para algo sirve. Algunos, como Pedro Damián, dirán, no, filosofía no, porque es
como él decía, ¿no? Si el Señor hubiera querido filósofos, hubiera llamado filósofos, no pescadores. Así que la filosofía no. Otros, por el contrario, como Clemente, la filosofía griega es lo que le abre las puertas, lo que conduce a la revelación a los paganos. Porque a los paganos el Antiguo Testamento no les dice un pepino, pero Sócrates sí les dice. Y eso les abre, bueno, opinión de Clemente, no mía, por supuesto. No quiero terminar mal yo. Pero bueno, eso es la Edad Media. Ver cómo avisagro la filosofía clásica con la fe cristiana. Y así se fue desarrollando, ¿no? Pero lo importante es esto, ¿no? Que fue una época que produjeron mucho pensamiento. Mucho pensamiento, ¿no? No es una época de chatura intelectual. Y por supuesto, cuando llega el siglo XIII es realmente un deslumbre. Hay hombres de la talla de Santo Tomás, que bueno, el legado que tenemos, la Suma Teológica, es una cosa, ¿no? Bueno, Agustín también es un gran escritor, y bueno, y Agustín, pero son gente que está en su tiempo. Agustín, cuando tú mencionas algo sobre el problema de la dignidad de los oficiantes, claro, San Agustín fue obispo en el norte de África, donde ese problema del donatismo estaba ahí a flor de piel, ¿no? Todavía en tiempos de Agustín, ¿no? Cuando ya habían terminado las persecuciones, porque eso es un problema que nace con las persecuciones. ¿Qué pasa con la gente que durante la persecución aflojó? ¿Puede volver a la iglesia tranquilita? ¿O no puede volver nunca más? ¿O si para volver tiene que pasar, pero bueno, yo qué sé, limpiar el piso con la lengua? Esos son los problemas que van a sacudir el siglo III, ¿no? Ya en el siglo IV no, porque ya el cristianismo con el edicto de Milán va a ser la religión oficial, ¿no? Y va a ser dueña de todo, ¿no? Y se va a quedar con propiedades. Y va a ser cosas que no están tan buenas, ¿no? Destruir, sacar templos, poner pena de muerte a los que practican otra fe, ¿no? Los sacerdotes paganos estaban inhibidos de ir a los templos y de practicar sus ritos bajo pena de muerte, ¿no? ¿No? Eso fue la legislación del Imperio Romano Cristiano. También. Y esa fue nuestra iglesia, ¿eh? Porque todo esto que pasó, todo esto que pasó es nuestra iglesia. Lo que pase después del 1517, bueno, no nos hacemos cargo, pero lo que pasó antes sí, hay que hacerse cargo. Esa es nuestra iglesia, porque no nacimos en el 1517. La iglesia nace en Pentecostés, ¿no? En fin, es una mirada muy rápida, puntos, como cada algunos hombres en particular, ¿no? Aunque hubo mujeres también acá, poquitas, pero abadesas, lógicamente, ¿no? Y prácticamente hasta el siglo XII este asunto del pensamiento estaba en manos de clérigos, religiosos en particular, ¿no? Y bueno, hay que agradecer ciertas órdenes como los benedictinos, la labor de cuidado y preservación del legado clásico, ¿no? El sucesor en el cargo, amigo también, no se sabe si muy buen amigo, ¿no? De Boecio, Casiodoro. Digo no se sabe si muy buen amigo, porque a él no lo ejecutaron, pese a haber sido amigo, y se quedó con el cargo de Boecio, después de que lo destituyeron por traición. Medio como se cansó en su vida de los azares del mundo y fundó un monasterio en Calabria, el Vivarium, ¿no? Dedicado a eso, a la conservación de las obras, ¿no? Y a transcribir obras. Y esta cosa es, bueno, más o menos seguir un poco el legado de lo que hubiera querido Boecio. Y después otro gran hombre fue Benito, ¿no? Benito de Nurcia. Y todos estos señores tan cultos que mencioné de la época carolingia eran benedictinos. Digo, no mencioné justo la orden de los benedictinos, pero bueno, valdría la pena hacer una mención, porque muchos de los personajes mentados acá eran benedictinos.
Godescalco venía, anduvo paseando a ver algunos monasterios benedictinos, ¿no? Justamente. Gente dedicada a esto, ¿no? Al estudio, a la conservación y a la producción de conocimiento, ¿no? Se producía conocimiento, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. La Edad Media produjo conocimiento, y muchos de ellos todavía se sigue leyendo la Suma Teológica, todavía se sigue leyendo Anselmo de Aosta, y les aseguro que leer La Consolación de la Filosofía de Boecio es sumamente edificante también. Ni contar con leer a Agustín o a los padres, ¿no? ¿Ven todos esos libros negritos que yo tengo por acá atrás? ¿No? Entonces son obras de patrística, y eso, cada tanto las consulto. Además, porque cuando uno cita a los padres queda como una persona que tiene mucha cultura, pero bueno, es una picardía nomás. En fin. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, bueno, no. ¿Sí? ¿Nadie más quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie más? Bueno, brevemente, ya son 21:30, brevemente hablamos del trabajo parcial, que ya está publicado en el aula virtual. Me dan un segundito, les comparto. En el bloque temático 2, en la pestaña del bloque temático 2, hoy a las 0 horas van a estar los 8 textos que hay que leer para dentro de 15 días, 8 capítulos del mismo libro. Ya está publicado, bueno, menos el foro y los textos ya están publicados, y ya está el trabajo parcial número 1, que se entrega el 3 de octubre, o sea, una semana después de la próxima clase sincrónica. Y la consigna es elaborar una línea histórica que abarque los personajes y las ideas principales que se abordaron tanto en este bloque temático como en el bloque temático 2, o sea, las lecturas que van a iniciar a partir de mañana y la clase sincrónica próxima. Lo abrimos ahora, que lo tengan disponible desde ahora, justamente porque tienen que tomar de los dos bloques, pueden ir avanzando y después solo les queda una semana para presentarlo, pueden ir avanzando sobre el trabajo. El formato de la línea histórica puede ser una tabla, una infografía, un PowerPoint, un Prezi, un Canva, cualquier cosa que sea convertible a un PDF, y el archivo lo tienen que entregar en formato PDF, lo entregan acá mismo. Hacen clic acá donde dice trabajo parcial número 1, y a partir del 12 de septiembre, perdón, del 23 de septiembre, del 26 de septiembre va a estar abierto para que puedan subir el archivo. Tienen tiempo hasta el 3 de octubre de entregarlo. Esta parte del bloque temático 2 solamente la van a ver aquellos y aquellas que se inscribieron como regulares. El resto no va a tener acceso a esta parte, porque no tienen que presentar, los que se inscribieron como oyentes no tienen que presentar trabajo. Y me queda decir que hoy cierra ya la elección, si la consulta para ser estudiante regular u oyente. Todos aquellos y aquellas que no se han respondido pasan automáticamente a ser regulares, y si no presentan el trabajo, quien no presente este trabajo cae de regularidad a oyente, ¿no?